Buenas noches. Aquellos que me van a enviar el modelo Canvas, le pido de favor que me lo envíe en este momento, ya sea al grupal o al personal. Ya iniciamos.
Buenas noches. Ya de manera oficial, arrancamos. ¿Quién es el dueño o la dueña de este modelo? Hola Miguel, buenas noches, ese es el mío. Buenas noches. Bien, ¿nos ayuda si gusta? Sí, claro que sí. Estoy algo nerviosa, pero vea, tenía bastante en exponer. Vamos, sin miedo. Bueno, pues como ya les había comentado yo, espérenme que me apareció esto aquí, no ve. Como ya le había pues comentado, nosotros somos una página en línea, ¿ve? Que se llama Gypsy Bazaar. Nuestro segmento de clientes, ¿quiénes son? Realmente, pues nuestra tienda va dirigida especial y específicamente a mujeres. Y a esto le podríamos llamar un mercado masivo, ¿vea? ¿Para quiénes estamos nosotros creando valor? Como usted nos explicaba, para las mujeres que pues gustan dedicarse un tiempo pues para ellas y para cuidar de su cutis y su imagen personal. ¿Por qué? Porque pues nuestro nombre también así lo dice, Gypsy Bazaar, o sea, en donde pues ya les había comentado que vendemos productos como maquillaje, skincare y ropa. Vean. También usted nos mencionaba sobre que había que agruparlas por segmentos. Entonces, al momento de agruparlas, al momento de yo hacer pues la tarea, lo agrupé en segmentos de mujeres, jóvenes y adolescentes entre 13 y 25 años y mujeres mayores de 26 a 65 años. ¿Por qué es importante agruparlas por segmentos? Porque por el tipo de producto que pues nosotros vendemos, así son las necesidades que nosotras, o sea, bueno, no, mi empresa tiene que cumplir. Por ejemplo, las chicas adolescentes o jóvenes entre ese rango de edad no van a buscar los mismos productos que una mujer mayor. Por ejemplo, esas chicas pueden tener problemas que con acné, por darle un ejemplo, o los gustos, digamos, no yéndonos solo con aspectos de cuidado de la piel, sino que también en cuanto a ropa. Pues las jóvenes, pues lo que van a ver, digamos, son tendencias en TikTok, en Facebook, en Instagram, no son las mismas que las mujeres mayores nos pueden consultar, vea. Entonces, por esa razón, pues nos enfocamos en agruparlas en ese segmento. Luego, veamos, seguía, bueno, no sé si, ay, espérame que yo lo La tengo propuesta acá. de valor va después. Si lo quiere hacer en La ese orden, si no, usted decide. Ah, vaya, yo lo hice así como, ajá, sí es cierto, perdón, la propuesta de valor. Por tratarse de un producto importado, realmente contamos con quizás la garantía de esas grandes empresas, que no voy a mencionar los nombres, pero pues que son muy conocidas y también las distribuyen en farmacias. Realmente todos esos productos, más que todo del cuidado facial y capilar, que pues es el cabello y toda la piel, están libres de químicos, alcohol, sulfatos y parabenos, que son un montón de cosas que con el uso vienen a dañar la piel, ¿vea? Esto también nos permite a nosotros darnos como a conocer y que las mismas mujeres y las mismas chicas confíen en nosotros por el hecho de que manejamos productos seguros. De igual forma, usted nos mencionaba que qué era la necesidad que íbamos a cumplir, ¿no? Para el cliente. Entonces, iban a combatir problemas relacionados con el cutis, por ejemplo, el envejecimiento prematuro, como puse ahí, brote de acné, entre otros. ¿Por qué?
porque pues eso también tiene que ver con nuestra segmentación de clientes. Pues generalmente ese sería nuestra propuesta de valor, enfocándonos en productos para el cuidado del cutis. De igual forma, no solamente traemos producto importado, sino que también hechos con ingredientes naturales, que eso también nos da como que la facilidad de captar a un diferente tipo de público, por darle un ejemplo, porque hay personas que no les gusta, digamos, no dicen nada, no, es que a mí me gusta más lo natural o me voy por lo natural. Entonces, no solo pues nosotros le agregamos más valor a los productos que ya tenemos, sino que también estamos como apoyando el mercado artesanal por lo mismo, porque como son productos hechos con ingredientes naturales, son con artesanos de acá, de nuestro país. ¿Qué más? Los canales. Pues como somos una tienda establecida en el 2018, como tienda exclusivamente en línea, realmente contamos con la comunicación web. ¿Por qué? O sea, porque la comunicación web pues es mediante Facebook y, ¿cómo se llama el otro? WhatsApp de negocio, que esos son nuestros principales canales. Y todavía nos falta como que un poquito agregar pues más redes, que era lo que usted nos enseñaba la vez pasada, pero siento que sí, me ha costado un poquito el manejo por lo mismo, vea, que solamente soy yo. Pero ese es nuestro principal canal. Adicional a eso, también contamos con un canal de distribución que es mediante paquetería. ¿Por qué? Nosotros trabajamos envíos a todos los departamentos, pues previamente contactamos y coordinamos con el cliente, que era con el canal principal, que es la comunicación web. Y pues posteriormente hacemos el envío de la paquetería para que pues la compra llegue rápido y seguro, ¿verdad? Después de eso, la relación con los clientes. Pues tratamos la manera de que tengamos un trato personalizado, porque al tratarse de diferentes productos y cubrir diferentes necesidades, sí tenemos que tratar la manera de acercarnos más, preguntas de descubrimiento, como, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu rutina diaria? ¿Qué es lo que haces por las mañanas? ¿Qué te aplicas? ¿A mediodía qué usas? ¿En la noche cómo te limpias tu rostro? ¿Tratas la manera de utilizar algún producto? ¿Ya conoces tu rostro? ¿Ya conoces tu cutis? Entonces, de acuerdo a la información que nosotros vamos a recaudar, así vamos a hacer pues algún tipo de recomendación de nuestros productos. Y esto pues va a depender mucho de qué tanto profundicemos y personalicemos el trato hacia cada cliente. De igual manera, ese mismo trato que le estamos dando personalizado, creo yo que nos va a abrir la brecha para ganarnos la confianza, porque, o sea, son raras las personas que de entrada le dicen a uno, sí, yo tengo una cara aquí que me salen barros a cada momento, cosas por el estilo. O por ejemplo, yo fíjese que no sé qué aplicarme porque me ha salido una manchita aquí por el cuello. Cosas así, o sea, por el trato que nosotros le damos al cliente, pues así nos vamos a ganar la confianza y eso nos va a permitir pues seguir tratando con más y con más y mejorar, ¿verdad? Al momento de nosotros realizar la venta. De igual forma, la amabilidad, porque pues hay diferentes tipos de personas, cómo pueden percibir las palabras en uno, cómo uno puede encontrar la mejor manera de hacerle estas preguntas, quizás que pueden llegar a ser un tanto personales, porque tienen mucho que ver con la salud de la piel.
Entonces, esos son pues nuestros factores en cuanto a relación con los clientes. Nuestra fuente de ingresos, quiero ver a dónde lo tengo, aquí está. Espérame, aquí yo lo he abierto aquí en mi documento, pero no me deja. Nuestra fuente de ingresos, bueno, pues realmente como fuente principal, el pago de clientes, el pago de nuestros clientes, obviamente, pues las ventas y pues nuestras formas de pago, que otras plataformas virtuales, vea que son ahora, que el Chivo, que Tigo, que, bueno, esas dos, no sé si hay más, creo que hay más. Depósitos a cuenta, pagos contra entrega, y pues realmente como somos un negocio o como un emprendimiento 100% en línea, dependemos al 100% del pago de la venta, ¿vea? Que nosotros llegamos a realizar y pues de ahí vamos con los recursos clave. Pues al estar mayormente enfocados en la distribución y venta de productos para el cuidado de la piel, nuestros recursos clave son: tenemos los recursos humanos. Esto podría incluir nuestra excelente atención al cliente y nuestro amplio conocimiento. Realmente, pues, porque a mí me gusta llegar más allá y por el trato personalizado que yo tengo que tener con mis clientes, me estoy capacitando, pues, continuamente o hasta donde yo puedo en cuanto a estos dos aspectos. Cómo atender bien a un cliente y sobre pues los tipos de piel, sus funciones, tipos de cabello, cosas por el estilo, para yo poder utilizar eso o poder tener eso como mi arma y ese que sea mi recurso principal para yo poder seguir adelante y sacar a flote mi empresa. Otro recurso clave que sería el tecnológico, pues principalmente las redes sociales, vea, porque somos una tienda en línea y pues por eso nos movilizamos. Eso es lo primero, nuestras redes sociales que son Facebook y WhatsApp. Y pues también nuestros recursos clave serían nuestros materiales. ¿Por qué? Porque pues son los que nos permiten también llegar a cada persona y pues que queden también 100% satisfecha por el hecho de que, como mencionaba anteriormente, son productos pues libres de químicos. Aquí pues yo le puse hechos de ingredientes naturales y que no son nocivos para la salud. Eso pues es uno de nuestros principales por el hecho de que también es lo más fuerte que por lo menos en mi página se comercializa. Quizás un poquito más allá que la ropa o los accesorios, nuestro fuerte es el cuidado de la piel y pues el cuidado del cabello. Luego serían las actividades clave. Pues para esta, pues en este ámbito, para poder lograr tal vez ese éxito o ese posicionamiento en nuestro mercado día a día, realmente pues me dedico a darle publicidad a mis productos. Y pues tratar la manera de cada fin de mes realizar algún tipo de promoción para mantener un flujo de clientes continuo o también tratar de hacer una cierta fidelización y a su vez una rotación de producto. O sea, todo va como que conlleva algo. La publicidad nos va a traer más clientes, fidelización, vamos a dar promociones, vamos a tratar de rotar el producto y pues que nuestro flujo de clientes sea constante. Esto que puse como principal, que es un pago en abonos, realmente yo lo tomé como actividad clave porque he llegado a manejar una cartera de clientes donde he seleccionado como que cuidadosamente para poder otorgarle
pagar sus productos mediante cuotas y que pues no le genere ningún interés. Esto pues me ha permitido como crear lazos de confianza, darme un poquito a conocer porque también he tenido nuevos clientes que han venido como por recomendación. Y esto de del pago en abonos sí nos pues nos ha ayudado realmente a que cada mes contemos con eso, con un apunte, con un control de que cuánto lleva cada cliente, lleva abonado tanto y su compra total es de tanto. Entonces se les da la facilidad de pagos y pues aquí mismo también involucramos lo de las transferencias, vea, transferencias bancarias, lo de lo que mencionaba de las formas de pago, que sería una fuente de ingresos. Entonces, como que todo tiene que ver, todo el flujo del modelo de negocio va conectado cada paso. Así lo logré entender yo. De ahí las actividades clave, bueno, ya lo mencioné, los socios clave. Nuestro principal socio clave es un proveedor establecido en California, el cual él se encarga de promocionarme a mí el servicio de envío, logística y venta. O sea, venta por el hecho de que pues él es el que a mí me vende, él se encarga de realmente hacerlo todo. Él coordina cómo me lo va a mandar, por dónde va a venir, por dónde viene. Ya cuando está aquí en el país, pues yo solamente pues me escribe y me dice, vaya, ¿qué día puedes? Tal día. ¿A qué horas? A tal hora. Nosotros vamos, recogemos el paquete y ahí, o sea, todo fácil. Así que para mi emprendimiento, realmente este distribuidor es mi principal socio clave. Y luego, pues yo también agregué un proveedor mayorista de productos varios que realmente está situado en el centro de San Salvador, pero, o sea, sí, siempre es como que mi socio clave porque es hacia donde yo me dirijo. Y ahí yo pues voy a ver, me da precios, cotizo y todo. Estamos de igual forma en contacto porque cuando llegan productos nuevos, estamos en comunicación también, diciéndome, ha entrado este nuevo producto, este es el precio de, ¿qué? Dos docenas, tres docenas y así. Y creo que el último es la estructura de costes. Esta realmente siento que me costó un poquito entenderlo y no sé, hoy yo ya no lo quería hacer, pero lo hice a como pude. La estructura de costes, pues incluyen los siguientes aspectos. Yo puse, porque eran como que gastos fijos, que era todo lo que gastábamos, que ese gasto no faltaba mes a mes. Y los gastos variables. En gastos fijos está el gasto en transporte. ¿Por qué razón el transporte? Pues como somos un bazar en línea y no contamos aún con una tienda en físico, debemos viajar cada semana a realizar entregas de paquetería. Esto implica que nos debemos movilizar de una manera más rápida y segura, como por ejemplo, pues utilizando las plataformas de transporte privado que nosotros ya conocemos, ¿vea? Y de esa manera, pues nosotros aseguramos la meta y logrando que nuestros productos pues lleguen a sus destinos hacia los diferentes departamentos, porque sí trabajamos con envíos, pero también trabajamos como que con entrega, vea, pero como le mencionaba que no tenemos una tienda en línea, entonces tenemos clientes así fuera del departamento, entonces nos toca viajar y hacer la entrega de esa paquetería. También, pues, recuerdo que había explicado, no sé si estoy bien o pues me corrige, que como que qué era lo que teníamos que hacer. O cuáles eran ¿cómo se dice?
para minimizar los costes. Entonces, en este caso, en lo que es el gasto del transporte, pues yo lo vi de una manera pues, más sencilla o la que se me ocurrió que era una adquisición de vehículo propio, pues para evitarnos de el pagar, porque las plataformas esas no siempre salen que 2, $3, a veces salen hasta 10, $15 en un día y pues eso todas las semanas es un gran gasto, ¿vea? Entonces, esa fue la manera en la que yo vi que podríamos contrarrestar ese gasto. También el internet, que pues este es un gasto que realmente nos permite estar presente en las redes, pues en las redes de nuestros clientes, y que pues gracias a esta presencia que nosotros estamos, pues por eso existimos, vea, porque somos una tienda en línea. Y también vi necesario poner lo de el gasto en logística y envío. ¿Por qué? Porque pues si no, ¿cómo yo traigo mis productos, vea, de allá? Entonces, porque todo eso corre por mi cuenta. Sí es cierto que nuestro distribuidor es el que nos coordina todo, pero pues eso corre por mi cuenta. Y para contrarrestarlo, pues creería yo que lo que deberíamos es de buscar una mejor opción de coste de envío, que todavía no lo he logrado, pero sí hay, yo sé que hay. Usted dijo aquel día, no se rindan, y mire, desde ese día me dejo pensando, pero ay, mucho cuesta. Y pues, de ahí los gastos variables, que es el gasto en paquetería. Yo lo siento que sí es un gasto importante por el hecho que nosotros, como Gypsy Bazar, que está enfocado en nuestra segmentación, que son mujeres, realmente para mí es importante la imagen y la presentación de mis paquetes que pues nosotros entregamos al momento de realizar cada envío o cada compra que cada cliente tiene. Entonces, esto implica una mayor inversión que quizás normalmente tendría si solo comprara unas bolsas, o sea, bolsas así en normales, vea, en común y cosas por el estilo. Entonces, lo vi, como le digo, lo vi importante para ponerlo porque siento que la presentación dice mucho y de verdad es, como le decía, importante al momento de que cada cliente, cada mujer, mire, yo he visto las caras y es que, ay, qué lindo, y venía en una bolsa bien linda, y yo, ay, qué bonito. Entonces, eso sería pues mi presentación, Miguel. Eso fue lo que yo pues logré entender y logré ahí que no, me dolió la cabeza. Eso sería todo. Felicidades, Mayra, muy bonito luego la exposición. Gracias, Miguel. Solamente un punto quizás. A ver, dígame. Valórelo qué tanto le conviene un transporte propio ¿Sí? o la opción de alquiler por día de vehículo. Ah, Solo se lo okay. dejo por ahí. Y Okay. se lo pongo por ahí por el hecho de que el transporte propio, mantenimientos. Ajá, es cierto. Ay, gasolina, todo, sí. En cambio, por día encuentra diferentes opciones. O sea, no le voy a decir ABC para no hacer publicidad a nadie, pero encuentra diferentes opciones y posiblemente le salga más económico en un primer momento. No le estoy diciendo no tenga transporte, lo ideal es que lo tenga. Pero en un primer momento quizás de esta forma reducimos El gas. y llegamos a más, posiblemente. Siguiente punto en eso, que es en los dos que usted expresó que tenía por ahí el inconveniente. Lo demás lo tiene muy bien estructurado. El otro elemento quizás sería el hecho de buscar encomendistas. Sí. Y ahí hay diferentes opciones. Como encomendistas hay varios. Yo no le puedo decir ABC por lo mismo, ¿verdad? Es meterse en un lío recomendar a alguien, Sí, pero sí.
X encomendistas y posiblemente eso también nos ayuda a reducir costos, posiblemente. Probar, vea. A probar. Y en las Okay. plataformas que usted menciona, la otra recomendación es que haga uso de plataforma de paquetería. Envíos por paquetería, no. ¿Cómo? Al estilo cuando compramos comida rápida, Ah, cualquier sí. tipo de comida, estas mismas personas que hace entregas de comida de las diferentes empresas, también ellos hacen encomiendas. Si cabe en la caja, lo llevan. Okay. Ajá, sería la opción, porque también los costos son Súper menores, posible. menores, Ah, menores. okay. O sea, en vehículo le cuesta $5, en motocicleta le cuesta 2. Por poner el ejemplo. Sí, es cierto. Entonces, serían quizás las recomendaciones por lo que usted expresó. Por lo demás, yo lo veo muy, muy bien estructurado todo su modelo Canvas y me alegra que lo expresó usted. Y espero que todos los que han hecho su modelo Canvas lo hayan hecho de esta manera, que hayan unido todos los puntos. Y creo que Omar nos lo decía, o no me recuerdo si fue en otra clase, que todo el esqueleto A lo unamos hoy con el esqueleto B, con el esqueleto C, y todo esto nos va a ir transformando nuestro emprendimiento. Okay. Bien, gracias, felicidades. Gracias. Tengo espacio para uno más, por el hecho de que quiero que me regalen unos minutos a mí, entonces tengo espacio para este que fue el segundo que me llegó dentro de los enviados. El dueño. Buenas noches. Buenas noches, Moisés. No sé si nos omitimos la introducción o... Sí, por factor, yo lo leo después, Moisés, me comprometo. Sí, está bien. Ok, Bueno, vamos. tengan todos muy buenas noches. En esta Ah, era ocasión voy a Omar. hablar. Perdón, Moisés, perdón, dígame. Voy a hablar sobre el modelo Canvas de la empresa FastFix, que como ya saben es una empresa que se dedica a las reparaciones del hogar en varios aspectos. Como primer punto tenemos los segmentos de cliente, que en este caso sería propietarios de viviendas y oficinas. Siento que no pensé quizás en delimitarlo en edades porque que muchas veces puede ser que hayan hogares de 18 años en adelante, 25, son más que todo para familias. Pero si en dado caso tendría que delimitar entre las edades, sería un rango desde los 30 años en adelante, pues ya se supone que son familias bien establecidas, con sus trabajos, entre muchas cosas, entre mu muchas otras cosas. Entonces, a los propietarios de viviendas y oficinas, FastFix se dirigirá a los propietarios de casas y apartamentos, porque no solamente nos vamos a enfocar en las casas, sino que también en oficinas, ya sea oficinas de algún trabajo o locales comerciales que requieran servicios de reparación y mantenimiento. También empresas de construcción y remodelación, porque vamos a buscar establecer alianzas con empresas de construcción que necesitan servicios especializados para complementar sus proyectos. Quizás en muchas de las empresas de construcción específicamente tienen que perdón, permíteme un momento. Sí, continuando, Okay. como les decía, las empresas de construcción quizás pues se dedican solamente a eso, ¿verdad? Que si quisieran, por ejemplo, una instalación de un inodoro o si en algún dado caso tienen problemas de fontanería, pues queremos abarcar también parte de ese rubro. Como propuesta de valor, tenemos reparaciones y mantenimientos rápidos y confiables.
para propietarios y empresas. ASFIC se comprometerá a proporcionar servicios rápidos y eficientes para resolver problemas de sus clientes en el menor tiempo posible. Queremos que nuestro tiempo de respuesta sea bastante rápido para poder retener los clientes, pero no solamente tiene que ser rápido, sino que tiene que ser un trabajo profesional y confiable, pues para que la gente confíe más en nosotros todavía, ¿verdad? Tanto como familias, dueños de oficina, empresas, casas, departamentos, todo lo que abarca mantenimiento de un hogar. También servicios de calidad realizados por profesionales calificados. La empresa garantizará que sus técnicos sean expertos en sus respectivas áreas para ofrecer servicios de alta calidad. Pues esto debido a que quizás muchas otras empresas que se dedican al mantenimiento del lugar quizás mandan a un albañil que quizás no esté especializado en fontanería. Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos hacer es que los profesionales estén calificados para poder brindar un buen servicio, ¿verdad? Entonces, garantizamos que esos técnicos y esas personas van a ser expertos en sus respectivas áreas para ofrecer servicios de alta calidad. Es lo que la gente siempre quiere. Si es cierto que paga por un servicio, pero asimismo como paga, quiere la calidad, ¿verdad? También contamos con una amplia gama de servicios, incluyendo plomería, electricidad, carpintería y más. Por ejemplo, construcción de estructuras metálicas, puertas, balcones y muchas otras cosas. Vamos a ofrecer una gran variedad de servicios para abordar las necesidades de reparación y mantenimiento más comunes en el hogar y en las empresas, que quizás por mencionar algunas necesidades de reparación serían goteras en los techos, fugas en los lavamanos, instalación de inodoros. Esas serían quizás las más comunes que tenemos, ¿verdad? Tanto en casas como en empresas. También la propuesta de valores, atención al cliente excepcional y soluciones personalizadas. La empresa se esforzará por brindar un excelente servicio al cliente, escuchando sus necesidades y ofreciendo soluciones personalizadas para cada caso. Aquí engloba todo desde el momento que la persona realiza una llamada o busca de nuestros servicios. Queremos ofrecer la atención al cliente que de verdad se merece, escucharlos para saber qué tipo de problema tiene y ofrecer una solución para cada caso en específico. Pues como todos sabemos, la atención al cliente es bien importante. El servicio que nosotros brindamos a las personas quizás es lo más básico y lo mejor que tendríamos que hacer para poder atraer y retener, pues, nuestros clientes. Entonces, no solamente nos enfocamos en reparaciones rápidas, servicios de calidad, una amplia gama de servicios, sino que también queremos brindar atención al cliente, que excepcional, hacer cotizaciones y demás cuestiones que, pues, que se adapten al presupuesto de las personas y pues que sea personalizado para cada caso en específico. Y volvamos al punto número 3, que son los canales. Queremos empezar a crear un sitio web para que las personas conozcan más los servicios. Pues tener una plataforma de reserva en línea. Entonces, esto va a facilitar mucho más a los clientes el conocer nuestros servicios, que quizás más que en un sitio web que en una red social. Porque, por ejemplo, en un sitio web la gente busca y ahí aparece si quiere ver los servicios, si quiere ver contacto, cómo reservar, cómo contactarnos. Entonces, ahí va a ir toda esa información detallada para que la gente pueda informarse de todo lo que nosotros ofrecemos, contactos, áreas de servicio y demás. Información de la empresa que también es importante. Pensamos poner algunos testimonios de clientes satisfechos
Pues para que la gente todavía sí ganarnos un poquito más de confianza, ¿verdad? Pues porque sabemos que si una persona recomienda o más personas recomiendan un servicio, pues, fácil ya se nos queda en la mente. Te lo recomiendo con testimonios reales de personas y pues información general de la empresa. También contamos con un número de teléfono para pedir servicios y consultas. Se proporcionará un número de teléfono directo para que los clientes puedan contactar a FastFit y solicitar servicios o hacer consultas. En este caso, como les decía, engloba parte de lo que es la atención al cliente. Y siguiendo con los canales, también queremos establecer alianzas estratégicas con empresas de construcción y propietarios de propiedades, valga la redundancia, para obtener un flujo constante de clientes potenciales. Queremos trabajar con más empresas, tener a la mano ciertos contactos que nos favorezcan a nosotros y poder favorecer a las demás empresas, que pues de eso se trata. También queremos tener publicidad en línea. La empresa utilizará estrategias de marketing digital y contenido relevante para aumentar su visibilidad y atraer nuevos clientes. No solamente nos vamos a enfocar en el sitio web, sino que queremos tener presencia en las diferentes redes sociales, por lo menos para empezar las más comunes, que son Facebook, Instagram y X, que ahora ya no es Twitter, sino que es X. Queremos estar al tanto de todo eso. Y algo que se me había olvidado comentarlo, que en la propuesta de valor para englobar todos los puntos, pues vender, no vender servicios, sino que vender confianza y tranquilidad a las personas para su hogar. Entonces, eso englobaría todo. Y seguimos en la relación con clientes. Enfoque en la satisfacción del cliente y la resolución rápida de problemas. ASFIC se comprometerá a resolver los problemas de los clientes de manera rápida y efectiva, priorizando siempre la satisfacción del cliente. Si puede bajar un poquito ahí, por favor, la pantalla. Por ahí. Gracias. Entonces les decía, enfoque a la satisfacción del cliente y la resolución rápida de problemas. FastFix se comprometerá a resolver los problemas de los clientes de manera rápida y efectiva, priorizando siempre la satisfacción del cliente. En otras palabras, es decir, que vamos a pues buscar, ¿verdad? Lo que todo el mundo quiere buscar, que el cliente se sienta satisfecho con nuestros servicios. También un programa de fidelización para clientes recurrentes. Se implementará un programa de fidelización para recompensar a los clientes leales con descuentos especiales o beneficios adicionales. Esto es parte de tener una relación más estrecha con los clientes para, pues, ofrecer ofertas, ya sea cotizaciones gratis o por lo menos una instalación, no sé, algún servicio gratis después de cierta cantidad de servicios que el cliente ya haya pagado, para ganar más todavía, no solamente confianza, sino que cariño por parte del cliente a la empresa. Y pues fidelizarlo y ganar ese cliente más todavía, porque no solamente tenemos que conseguir clientes, sino que también debemos de retenerlo. De hecho, no sé si me equivoco, que cuesta más ganar un cliente que mantener un cliente que ya tenemos. No sé si estoy equivocado ahí, pero lo que queremos hacer es ganar todavía más la fidelidad del cliente, pues para que no se nos vaya con la competencia o con otro tipo de empresas. Y también con la atención al cliente, seguimos insistiendo con esto a través de diversos canales, como el teléfono, correo electrónico, redes sociales. FastFix brindará soporte al cliente a través de diferentes canales para asegurarse de estar accesible y responder a las consultas de manera oportuna. Vamos a estar pendiente de todo eso. Aunque tengamos un horario establecido, pues podríamos todavía
contestar algunas consultas o preguntas sobre los diferentes servicios que ofrecemos para poder ser más accesibles a los clientes y responder a las consultas de manera oportuna. Porque como todos sabemos, una emergencia, una gotera, ¿cómo se llama? Un problema con alguna cañería de agua, pues son emergencias que nosotros quisiéramos resolverlas rápido. Entonces queremos llegar a eso, o por lo menos dar un consejo para mientras se prepara ya la reparación específica. Entonces queremos llegar a todo eso para tener una relación más estrecha con los clientes. Y el quinto punto es la fuente de ingresos, que en este caso serían las tarifas por servicios de reparación y mantenimientos. FastFix generará ingresos a través de las tarifas cobradas por cada servicio de reparación o mantenimiento realizado. Serían las tarifas básicas, por ejemplo, una tarifa para una instalación de canales, una tarifa para una limpieza de canales, para instalación de inodoros y así los diferentes tipos de servicios. Pero aparte de eso, también queremos ofrecer servicios premium con tarifas adicionales. La empresa ofrecerá servicios premiums o urgentes con tarifas más altas para aquellos clientes que requieran una solución inmediata. Y acá viene lo que decía. Por ejemplo, podríamos realizar una reparación en horas de la noche, pero ya sería un servicio premium, que en este caso incrementaría un poco más cierto porcentaje la tarifa que nosotros estaríamos cobrando porque en este caso son emergencias, ¿verdad?, que requieren una solución inmediata. También queremos hacer acuerdos de suscripción o contratos a largo plazo con empresas. FastFix podría establecer contratos a largo plazo con empresas o propietarios de propiedades que necesiten servicios de mantenimiento recurrente. Sería como una suscripción para las empresas, más que todo, que por ejemplo están en un edificio y pues necesitan bastante observaciones, mantenimiento, entre otras cosas, ¿verdad? Podrían optar por esta suscripción, podríamos decirlo así, o contratos, ¿verdad?, más serio y más profesional, para pues tenerlo siempre en cuenta. Continuando, tenemos los recursos clave, que en este caso serían equipos de técnicos calificados en diferentes áreas de reparación y mantenimiento. La empresa contará con un equipo de técnicos expertos en diversas especialidades para brindar servicios de alta calidad. Cada persona va a estar especializada, o mandaríamos a cada persona especializada en cierta área, sea fontanería, electricidad o mandar eléctrico, pues para brindar los servicios, ¿verdad?, que tanto hemos señalado, servicios de alta calidad. Vamos a también la plataforma de reservas y sitios web, que es lo de los canales, para que el cliente pueda hacer reservas en línea, y el sitio web para facilitar las interacciones. Entonces, en este caso, el canal ya se vuelve parte de nuestros recursos. Aparte de eso, la empresa invertirá en herramientas y equipos de alta calidad para realizar las reparaciones y mantenimiento de manera eficiente. Capital para operaciones y expansión. FastFix asegurará tener suficiente capital para cubrir los costos operativos y considerar futuras expansiones. Es decir, que tenemos pues pensado, como cualquier otro negocio, seguimos expandiendo más todavía, no solamente quedarnos en ciertas áreas, sino que también queremos llegar más lejos todavía. Y pues contamos con el capital suficiente para cubrir los costos operativos, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Excelente, Moisés. Le agradezco, perdón que le interrumpa acá, pero por factor de tiempo. Yo lo sigo leyendo y les escribo. Algunos que me lo enviaron en privado, yo les he estado escribiendo por ahí, he hecho algunos comentarios y pues gracias porque lo han reenviado también. Gracias por eso. Moisés, me parece muy bien.
cómo lleva todo el punto, y me gustó un elemento que no lo mencionó porque yo lo subí, el hecho de hacerse una suscripción. Me gusta ese punto. Creo que esta es una idea para muchos de nosotros también que nos quiera por ahí. El suscribirse a una empresa de mantenimiento sería lo ideal. Ventajas, desventajas en este panorama los vamos a hablar el día de mañana. Gracias por conectarse, gracias porque en un día lunes usted se conectó y hemos estado ahí presentes. Nos quedan 3 días. En estos 3 días, le prometo, vamos a correr un poquito. Mándeme su modelo, yo lo reviso y le hago comentarios al respecto. Gracias por estar acá. Nos vemos. Feliz noche. Cuídense. Adiós, Miguel. Buenas noches. Casi no lo vi. Cuídense. Feliz noche. Yo creo que se le fue el Inter porque nadie escuchamos lo que dijo. Lo vemos el día de mañana, lo que está pendiente, y si pueden mandarme el modelo Canvas, mándenmelo, yo lo reviso y les hago comentarios. Eso fue lo que expresé. Un Pues sí. gustazo. Está bien, seguimos Cuídense, entonces. feliz noche.